Este lunes muchos argentinos comenzaron a buscar la camiseta de la selección con las tres estrellas. Sin embargo, ustedes saben que la de dos estrellas ya estaban agotadas y la de tres estrellas aún no llega. Vamos a buscarla. Bueno, nosotros todavía la de tres estrellitas no tenemos. Ya hemos hecho un pedido grande porque tuvimos mucha demanda con las anteriores. Así que bueno, estamos esperando, súper ansiosos para que ya nos lleguen la de las tres estrellas. Lo bueno es que vamos a tener un precio súper accesible, así que bueno, ansiosos por eso. ¿Los precios se mantienen o que se cree que va a aumentar ya al tener una estrella más? Esperemos que no, que quede ahí el precio que podíamos manejar anterior. Nosotros teníamos una promo de camisetas en 3.000 pesos, así que era súper accesible, barata, era linda la calidad. Así que con eso fue como estallamos el mundial, vino mucha gente, compró, esto era una locura, así que bueno, pretendemos lo mismo con las tres estrellas. Caro, estás de 5 meses, andás buscando la camiseta. Estoy buscando la camiseta de Argentina, porque a ver, bueno, hice una promesa y si ganaba Argentina, le íbamos a poner Lionel, así que Benicio Lionel. Es lo mejor que nos puede haber pasado, ganar la tercera. ¿Vos qué pensás de lo que pasó ayer? Que estoy feliz porque ganamos y que ya ganamos. Lo que pasa, por ejemplo, en este local, que ustedes verán que están los buzos de la selección, pero aparecen esto que vemos acá, son las dos estrellitas. Hace 2 semanas llegó una partida de 150 camisetas con las dos estrellitas Adidas oficiales y se agotaron totalmente. Ahora hay que esperar, en las próximas horas se habla que puede ser mañana o pasado, por ejemplo, en esta casa que está ubicada en pleno centro de la ciudad de Mendoza, van a llegar 150 camisetas, estaba previsto. Lo que no se sabe es precio. Y por supuesto lo que esperan todos es que lleguen con tres estrellitas, pero tampoco sabemos si esto va a ocurrir. Bueno, acá estamos con la de esta, que es la... Todos la quieren, ¿no? Dibu Martínez, dos estrellitas. Sí, la verdad que sí, pero me parece que voy a esperar la de tres estrellitas. Sí. ¿Qué precio tiene esta hoy? Esta a 23 mil pesos, ahora. ¿Y qué te dijeron? ¿Van a llegar nuevas camisetas? Me dijeron que sí, que van a llegar más. Igual no me la puedo llevar así, la tengo que estampar, me dice. No, que me llevaría la del Dibu. Obviamente la de Messi también, la de todos, me llevaría por mí. Pero no, todos son unas leyendas, son unos capos, todos. Bueno, anda buscando camiseta, nada de tres estrellitas por ahora. Y me encantaría eso, pero no sé cuándo vienen. No, creo que lo escuché, pero no sé cuándo vienen. Que me haría el tatuaje más que nada más rebuscado, que no lo tenga todo el mundo. Todo el mundo más o menos se va a hacer la copa o con Messi. Yo me haría algo más significativo que abarque toda la selección. Como el año que salimos campeones, las tres estrellas. Última con la bandera argentina de fondo también, lo estoy armando. Bueno, lo último respecto a esta camiseta. La anterior había arrancado en 18, 24, 28, 32. Llegó a venderse el original con las dos estrellas, 36 mil pesos en la Argentina. Bueno. En gran parte de la Argentina. ¿A cuánto arrancará la de tres estrellitas? Dicen, no oficial, cerca de 40 mil pesos la camiseta. Cuando llegue. Hay que ver estas que están llegando, las 150, si vienen con las dos o tres estrellas, principalmente mucha gente ya ha ido, la ha señado y ha dejado parte del pago para tener la nueva camiseta con las tres estrellas de la selección argentina.